Hola amigos, soy SetMillion18 y hoy les traigo un video, bueno, una guía de la campaña de Halo Reach. Comencemos por el primer nivel. Ese soy yo, y para aclarar dudas, mi Spartan es mujer. Sí, es mujer. ¿Por qué los Spartan hombres parecen tamales mal amarrados? Y las Spartan mujeres, pues son más atractivas, ¿no? Anoche se perdió el contacto con el repetidor de Visgrad. Quedó muerto a las 26 horas. Respondí con soldados de choque que han sido declarados desaparecidos en acción. Y ahora nos toca a nosotros. La Oficina de Inteligencia Naval cree que el despliegue de un equipo Spartan es un despilfarro. No estoy de acuerdo. Comandante. Ese es el nuevo número 6. Kat, ¿leíste su expediente? Solo lo que no estaba tapado con tinta negra. ¿Alguien ha reclamado la autoría? La ONI piensa que podría ser insurgencia local. Hace 5 meses hicieron algo parecido en Harmony. Atacaron un repetidor para dejarnos sin ojos ni oídos. Luego robaron 2 cargueros de un dique seco. Eso no puede pasar aquí. Reach es demasiado importante. Quiero ese repetidor en pie, Noble 1. Señor, considere lo hecho. Bien, nos veremos al otro lado. Cambio y fuera. Teniente. Comandante, señor. Soy Carter, líder del equipo Noble. Ese es Kat, Noble 2, Emily Jorge 4 y 5. Vienes conmigo, Noble 6. No voy a mentirte, teniente. No esperes que el equipo te reciba con los brazos abiertos. Yo me conformo con tener de nuevo a Noble a pleno rendimiento. Una cosa, he visto tu expediente, hasta lo que la ONI quería ocultar. Me alegro de contar con tus habilidades. Pero somos un equipo. Dejemos todo eso del lobo solitario. ¿Bien? Sí, señor. Bienvenido a Reach. Atención, equipo Noble. Estamos ante una estación de repetidores caída a 50 kilómetros de Visegrad. Vamos a conocer a quién lo hizo y luego Kat volverá a ponerla en marcha. Llévenme hasta sus entrañas, comandante. Señor, ¿por qué querrían los rebeldes aislar Reach del resto de las colonias? Quizá puedes preguntarles, Jorge. Comandante, hemos perdido contacto con el CG. ¿Canales de emergencia? Buscando. Nada. No sé qué nos bloquea. Ya oyeron, zona muerta confirmada. El mando no nos acompañará en este viaje. Que solo me siento. Puede que intenten derribarte, así que mantén la distancia. Sí, señor. Ok, aquí vamos. Concentrémonos. Vigilen sus sectores. Ahí está la estación de comunicaciones. Detecto.
necesito un faro de emergencia. ¿Qué onda, Carter? ¿Qué onda, Jun? Divertido, ¿no? Podrían ser los soldados desaparecidos. Vayamos a ver. Déjanos en el peñasco. Bueno, amigos, una cosa que deben saber es que en este nivel, si lo pones en legendario, al principio aparece un elite que porta una especie de iPad que tiene una historia o algo así, pero esto solo sucede si pones el juego en legendario. Aquí les mostraré. Para obtener el iPad hay que matar al elite. Como está un poquito lejos y está en legendario, no lo logré. Así que nomás se los mostraré. El faro de emergencia para que sepan dónde está. Al sur, comandante. Estamos cerca. Estructura ahí. Punto 3-4. Bueno, le fallé otra vez. Ok. Después de esto lo pondré normal, porque si lo pongo en legendaria, tardaré una hora en el faro de emergencia pasar nivel. Parece estar justo al sur, comandante. Ok, ya está normal. Estructura punto 3-4, desde aquí parece despejada. Órale, Emil trae deseos suicidas. Vayamos a ver. El faro de emergencia parece estar justo al sur, comandante. Estamos cerca. Recibido. Estén atentos. Esta pequeña parte de animación puede saltártela, pero como tú eres una guía, pues les mostraré nada más. Está un poquito tardada ahí, de flojera. Tengo la baliza. ¿Alguna identificación? Negativo, pero es militar. ¿Y dónde están los soldados? ¿Por qué no hay residuos de explosivos? Noble 3, ¿hay residuos explosivos en la zona? Negativo, señor. ¿Plasma, quizá? No puede ser. En Rich, no. Hay sangre en el suelo. Mucha. Muy bien, Noble. Parece que aquí no hay nada. Continuemos. Continuemos. Hay humo en la siguiente estructura. Rodea por el oeste y examínala. Equipo Noble tiene permiso para atacar, pero sean selectivos. No queremos llamar demasiado la atención. Muy bien. Ahí hay como una especie de avestruces. Son como vida salvaje de Rich. Puedes matarlos, pero... Esos son como, no sé, ventiladores gigantes. Noble 6, entra a la casa. Y aquí, en vez de tener una lucecita, tienes una visión nocturna, como en ODST. Veo patrones térmicos en la estructura de adelante. ¡De rodillas! Ok. No son rebeldes, son granjeros. Fíjese en ellos. Pregúntales qué hacen aquí. Mi cresta aquí. Si le disparas al rebelde, bueno, al granjero, y lo matas, te mueres. A lo mejor el juego no quiere que andes matando civiles por ahí. Ven. Dice que algo mató a su hijo en el campo. Comandante, insisto en que detecto patrones térmicos en la estructura justo al este de su posición. Órale. Bueno, creo que quieren que sean invencibles. Órale. Si así fueron los soldados humanos, ganaríamos esta guerra. Equipo Noble, y como podrán darse cuenta, aquí ya puedes correr. Es como un perk, especie de perk. Y se te agota. Maldita sea. Comandante, okay. ¿Qué ven por ahí? Pobres, pobres chavos. Ese sí que le fue mal. Es una carnicería. Órale. Hay alguien arriba. ¿Qué demonios fue eso? Ay, ¿Qué fue eso? Negativo, sin rastro térmico. Y no sé por qué motivo, pero a Bungie se le pegó la gana meter mapas de tiroteo o de partidas personalizadas de la campaña. Este es un mapa de tiroteo. Yo prefería que fueran inventados.
que fueran dos cosas diferentes, campaña y mapas. Ya ni modo. Pero están buenos aún así. Y como habrán visto, tengo activado el cráneo de Fiesta Grunt, que consiste en que el Grunt explota como piñata si le das un balazo con armas de precisión en la jeta. Tengo otro cráneo activado en la que todos los aliados dicen puras tonterías y las explosiones aumentan por 3. ¿Está recargando? ¿Qué hace? ¡Madres! Ok, me manché. Lo único que no me gustó de los enemigos es que ya no hablan español. Ya, quién sabe qué chingaderas hablan. Parece que te están mentando la madre. Bueno, y Grunts están más chidos porque hay como 1000 variedades de ellos. Y a veces, si le das en el tanque, le revienta y salen volando. Y al final explotan. Qué divertido. Y el Reach aquí volvió la nave de Descenso Spirit, que solo aparece en Halo 1 y Halo Wars, que es como una Y gigante. Llega y caga enemigos. Doble, triple, este enemigo mortacular, órale. Bueno. Ah, qué divertido es ver cómo explotan los Grunts. ¿Bajó un Elite? Tranquilos, Nobles, ya está. Contactos neutralizados. ¿Contactos? Es el maldito Covenant. Anímate, grandote. Este valle acaba de convertirse en una zona de fuego libre. Kat, hay que avisar a Holland. Ve a la estación de repetidores. Jefe, detecto más actividad al este. Bueno, yo creo que la forma más efectiva de matar Grunts es meterles un balazo en toda la jeta. Y de matar Elites es quitarles todo el escudo con el rifle de asalto, o sea, la metralleta, y luego golpearlos, o darles un tiro en la cabeza con armas de precisión. ¿Qué hiciste, güey? ¿Puede volar? Uno. Ah, ese güey ya no traía vida. Comandante, detecto más actividad hostil al noreste. Seis y yo los distraeremos desde tierra. Nos reuniremos con ustedes en la estación. Solicito transporte aéreo. A trabajar, Noble. Bueno, y aquí se van estos dos cobardes que nos dejan solos a mí, a Carter y a Jorge. Helicóptero bailarín. Sígueme. Más bien sígueme tú. ¿Qué? ¿Cómo llegó un Grunt hasta acá? No lo sé. Y aquí puedes conducir, bueno, entre comillas, conducir vehículos civiles que te vas encontrando por toda la campaña, pero solo algunos vehículos civiles, no todos. No puedes llegar y conducir un camión. Bueno, solo en el último nivel, pero lo que he notado es que este pinche camioncito va más rápido que el Warthog. El güey, un avestruz, perdón. Ah, no, ese no es un avestruz. Esos son como unos jackals, o sea, son como los enemigos que son como unos pájaros que traen unos escudos. Pero la diferencia es que ellos tienen piernas robóticas y brincan como 10 metros. Ok. Como ya no me alcanzó el tiempo, voy a tener que dividir la guía en dos partes. Bueno, el nivel en dos partes. Así que aquí termina la parte 1. Ay, güey, ya me volteé. Y la parte 2, pues continúa en la parte 2, ¿no? No, no es cierto. Nos vemos en la parte 2. Yo soy 7018. Adiós.